Conflicto de Petro con la prensa sigue generando controversia. Alcalde Carlos Fernando Galán defendió la labor de comunicar, investigar y cuestionar de los medios de comunicación. El último impasse entre el presidente Gustavo Petro y los medios de comunicación escaló ayer, ya que la polémica siguió generando fuertes debates entre los diferentes actores políticos en el país. Por una parte, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rosinque, cuestionó la labor de algunos medios que, a su juicio, crean una ilusión de imparcialidad, veracidad y desinterés. A través de un trino, la funcionaria petrista aseguró que, aunque son el deber ser, para que la información sea garantizada como derecho, oculta las dificultades de materializarlo por el sinnúmero de intereses particulares de cara al interés general siempre que se trata de garantizar un derecho, estar en juego. Se trata de la pretensión de mitificar un poder que, para actuar sin ningún tipo de cuestionamiento ni control, pretende justificar una interpretación absolutista, sobredimensionada y fonobismo arbitraria de la libertad de expresión, manifestó. Rosinque aseguró que buena parte de los medios de comunicación, no solo en Colombia, sirven de instrumentos de manipulación y de aparatos ideológicos al servicio de diversos intereses. El caso en AFLIT muestra cómo una estudiada máscara de pureza se intenta muchas veces en moldear los espíritus para que acepten sin distancia crítica una versión de los hechos sesgada y o mentirosa en la que los temas a debatir día a día son escogidos a capricho, destacó. Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó que el deber de la prensa es cuestionar, informar e investigar. El deber de la prensa es investigar, cuestionar e informar. Su rol, por naturaleza, es contrapoder. Nuestro deber como gobernantes es garantizar la libertad de prensa en todo momento, puntualizó. Además, sugirió que nunca por ninguna circunstancia se debe atacar a medios o periodistas que ejercen su labor. El respeto por la libertad de prensa es un pilar fundamental de nuestro sistema democrático y quienes gobernamos por mandato popular debemos ser los primeros en dar ejemplo. A través de un comunicado emitido este fin de semana, la AFLIT también se pronunció en contra de lo que consideran ataques del presidente Petro hacia la prensa. La AFLIT defiende a periodistas de todo el país, de diferentes medios de comunicación y de diversas posturas editoriales. En eso consiste la defensa de la libertad de prensa. Así lo ha hecho en los últimos 28 años. Su intento por deslegitimar a esta fundación siente un precedente perjudicial y alimenta el tenor de la censura, precisamente en un momento en el que los diversos medios están publicando informes de alto interés sobre funcionarios públicos que están siendo señalados de cometer actos de corrupción. Además, existe una coyuntura de violencia contra periodistas. 5 periodistas han sido asesinados en los últimos 19 meses. Rafael Moreno, Winter Córdoba, Luis Gabriel Pereira, Mardonio Mejía y Jaime Vázquez. Todos son periodistas regionales. Además, en otros 2 asesinatos todavía se está estudiando si el crimen tiene relación con el oficio periodístico. Hilton Barrios y Jorge Méndez, puntualizó.